Vale, ¿ahora se oye o no se oye? ¿Se oye ahora? XD. Bien. Probando, probando. Se, va. Un, dos, un, dos. Vale. Se me oye en bucle yo. ¿Por qué cojones se oye en bucle? ¿Por qué cojones se oye en bucle? ¿Qué cojones? Si tengo el director. Vale. Voy a mover esto. Bueno, le estoy contestando. Eso no. Joder, el OBS a mí me supone un puto reto, tío. No lo sé. No lo sé. A ver. Supuestamente. A ver. Igual no debería de ajustar a 0 decibelios. Vale. Ahora Silver, ¿se oye o no se oye? Ahora, vale, había que ajustarlo a 0 decibelios. ¿Y se oye mucho? Bueno. Fácil, para jugadores novatos. Normal, para jugadores hábiles. Ah, vale, un poco el sonido del juego, pues vamos a bajarlo. Bueno, esto igual me pasa igual. A ver, en menos 10 decibelios. Ahora. Supuestamente lo estoy controlando por el controlador de sonido, pero. Vale, fácil para jugadores novatos, normal para jugadores hábiles y difícil para jugadores expertos. Yo, como llevo mucho tiempo sin jugar, mentira, he dejado una partida a medias, pero he dicho, ah, pues voy a. Oh no, me asusta, me asusta. One year has passed since the third energy incident. Dr. Kirk's research on third energy has been taken over by a government agency, and massive research has begun at a Bueno, base este es somewhere un in the resumen Midwest. del primer Dino Crisis. However, in their pursuit of immediate results, they have failed to take the necessary precautions, and once again, an accident has occurred. This time, the entire research base, military institution, and a small town close by have disappeared. In their place, there now lies a jungle. Hay que hacer de arco o algo, pues es buena, sería buena idea, la verdad. Total, es para probar Twitch. Haría un directo solidario, pero como no me ven ni Dios, pues nadie donaría, ¿sabes? Crisis 2. He comprado el juego, quiero decir. A ver si no me da un error como la primera vez. May 10th, 2010. I'm about to step through ha a gate pasado, to eh. another time. Yo vivo ahora en el 2018 I may y eso no ha world. pasado. I'm being sent in with other members of TRAT. Our mission? To rescue 1,300 survivors and collect data Bueno, on the chicos, third vamos a energy jugar a un project. juego. Vais a decirme quiénes son los que van a sobrevivir. Decidme los que van a sobrevivir. ¡Exacto! Los que tienen modeladas las caras. Menos ese. Oh, vaya, hemos viajado al pasado. ¿Qué habrá podido suceder? Madre mía. ¿Qué habrá podido suceder, eh? Esas personas que no tenían rostro.
Madre mía, si están ahí, mercenario 1, mercenario 2, joder, eran buenos tíos. Tenían familia, tenían hijos, tenían sueños, y han muerto. Es que... tenía que pagar mucho. Y vamos a dispararle con una ametralladora. Eso ya es otra cosa, mira, el indio vaquero ese sabe, un bazocazo en el puto ojo. Más le cabrea al T-Rex. ¡Cabrón, tío! ¡Que te voy a reventar la boca! Esto es lo que yo me temía. Nada que no se pueda solucionar. Hay una técnica legendaria llamada... joder, directo en Twitch. Ya pasa esto. Bla 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 bla. Vaya, pues se ha joribiado otra vez. Bueno, mira, nos vamos a pasar la cinemática porque en todos los ROMs que he tenido, todos los archivos ISO, mejor dicho, me han dado problemas en la esta. Bueno, total, huyen del T-Rex y se caen por un acantilado. Se tiran por un acantilado y empieza aquí. O sea, no os habéis perdido gran cosa. So, this is the Cretaceous way of welcoming guests, huh? Not exactly the red carpet treatment. Siempre me pareció rara cuando hay diálogo. There's no response. Momento. I'm pretty sure my team's all right. There's more than 1,000 survivors. Let's get moving. Sí, en principio mañana vuelvo a Burgos, el miércoles hago el examen y vuelvo el mismo miércoles, en principio. Eso, siempre me ha parecido rara la cámara de cuando están hablando, cuando se mueven es como, no sé, muy Matrix. Fijaos el de no sé. Oh, come on. Didn't they teach you how to open a door at SWORD training? Here, I'll show you. Por lo que recuerdo, el TRAT es como la unidad de... vamos a reventaros las a hostias. O sea, la unidad de combate y SWORD son los de inteligencia. Yeah. That weapon definitely suits a TRAT member. But I prefer to go in this way. Bueno, Regina, que es la pelirroja. See ya, Mr. Barbarian. Es la protagonista, la única personaje que controlas, de hecho. Hey, the name's Dylan. De primer Dino Crisis. Call me that when you need some help, okay? Ya. Vaya, mira cómo me paso tus llamadas por el forro de mi coño. Madre mía. Si estoy cuadrado. Además, literalmente, porque estoy hecho de polígonos. No, primera cosita. Oh, vaya, un soldado. Mercenario 5, ¿qué te ha pasado? Da igual, ya me llevo yo tu botiquín. Y ya, nos vamos. Si Dino Crisis 1 se enfocaba más al survival horror, este se enfoca más a lo que viene siendo la acción. Oh, vaya, dinosaurio. Ya veremos. Depende de si mi hermano me deja el PC. Y le tengo que descargar el OBS a mi hermano. ¿Con qué programa grabas? Con el OBS. Para directos de Twitch, OBS. Tenía que haber esperado hasta que... ¿Cómo te ha dado el que estaba detrás mío? Madre mía, magia. Dos escopetazos, tres dinosaurios muertos. Sí, aquí el retroceso importa una puta mierda. Puedes correr con una escopeta en la mano, porque claro, eres del TRAT. O sea, tu polla mide más que la de 50 negros. ¡No, ese no apuntes! Madre mía, combo 7. Bueno, cuanto más combos, si sois un poquito inteligentes, pues me darán más puntos. Los puntos, pues, imagino para qué sirven. Combo 9, madre mía, qué puto. Me diréis, Iván, Mosque, ¿cómo tienes esa pedazo de verga? Pues no sé, porque me la acaba de comer el Velociraptor. Estos Velociraptor, por cierto, eran como se creía antes que eran.
Ahora han demostrado que tienen plumas y las cosas. Y ya sea con Mini Hulk Nuga. Pues sí, estaría bien. Estaría bien jugar al... Si tuviese dos pantallas, si hubiese chat en Twitch, que no lo sé porque no lo estoy prestando atención, pues contestaría. Por cierto, Silver, si hay mensajes en el chat, dime, decime. En el chat de Twitch, digo. Bueno, si pasáis una zona sin daños, pues recibís puntos extra. ¡Yuhu! Puntos extra. Típico de las maquinitas. ¡Qué hostia me acaba de soltar el impacto! No me acordaba de ese spawn y me pasé esta zona, digamos, ayer. Como quien dice, joder, Iván, estás tonto. Y eso que estoy jugando en modo normal. Sí, ahí de Mario y míos, pues... Dime qué dice Mario. Bueno, cuando llegue a la siguiente zona... Vamos a hacer una cosa, cuando llegue a las siguientes zonas y esas cosas, voy mirando los comentarios. ¡Oh! Ah, sí, sí, están a punto de atacarme y les pego, les hago un crítico. Con el que ellos reciben más daño y yo más puntos. Como mamás te poronga, Regina es más ágil, por cierto. Sí, por eso de ser una mujer, nunca he entendido por qué. Bueno, sí, porque el cuerpo de la... biológicamente el cuerpo de las mujeres suele ser más... pequeño. ¡Hola, boquita, papá! Aunque me debería de haber salido el crítico. No sé, esto... Sí, también tengo un machete, pero tranquilo, que no hace mucho. Yo las armas cuerpo a cuerpo en este juego las utilizo... básicamente para rematar. Ese ha dicho como, hola vecino, ¿qué tal está vecino? Es mi amor, tiene algo que me pertenece. Juntos. Lo estoy haciendo bastante peor que en mi anterior run, ¿eh? Bueno, este juego, como buen juego de PlayStation 1, tiene autoapuntado. Sí, es triste, pero tiene autoapuntado. 6.000 puntos. Combo máximo 3. Que se irá en nada, que tiene clase. Uf, te compadezco, Mario. A ver, vamos a ver los... Mario Morio. Mario, eres rosita. Siruba, tú eres moradito. Bueno, ¿quién será ese hombre del casco? ¿Quién eres? Who are you? Are you one of the survivors? Yo tengo curro, entre comillas, ¿no, Silver? Don't run away. El recto de estar sentado en esta silla. We came here to rescue you. Por cierto, Silver, vete avisándome de cuánto tiempo tenemos de llevamos del directo. Vale, aquí hay un archivo de dinosaurio rojito, comunista, como a mí me gusta. La información recopilada por los militares acerca de los dinosaurios que habitan en este planeta. Siempre me ha gustado recoger estas cosas porque además, si las recoges todas, creo recordar que te desbloqueaban algo al final del juego. No me acuerdo el qué. Bueno, Velociraptor. Significado depredador veloz, longitud 4,8 metros, altura 1,8 metros. Observación. En principio pensábamos que los dinosaurios eran simplemente reptiles lentos y tontos. ¡Qué gracia! Pronto nos dimos cuenta de que esto no era en absoluto cierto. El Velociraptor nos demostró lo contrario. La garra de cada una de sus patas es tan afilada como una navaja. Entenderéis por lo que lo dicen si habéis visto Jurassic Park. Lo que le permite asestar cuchilladas potentes y mortales, y le convierte en toda una máquina de matar. Emplea su larga cola para equilibrarse cuando corre a gran velocidad, aunque también para atacar. La sacudida de su cola es lo bastante potente como para hacer los huesos añicos. Notas de combate. En caso de encontrar velociraptores, nunca hay que darles la espalda. En el momento en que empieces a correr, serás su víctima.
Ningún soldado ha vuelto con vida tras huir de un raptor. La regla básica aquí es enfrentarse a ellos y combatirlos. Eso es porque no han huido por puertas. En este juego no pueden abrir puertas. En el anterior sí, en el 1 sí. Se han vuelto tontos. Los raptores son los dinosaurios carnívoros más prósperos de este mundo. Hay diferentes variantes que viven en rebaños, cubriendo distintas zonas. Su comportamiento y resistencia tal vez varíen, pero tienen una cosa en común, la velocidad. Son rápidos y lo mejor es no usar armamento pesado cuando se los combate. Además, en raras ocasiones se ha informado de encuentros con un raptor de color verdoso, descrito como Ultraraptor. Nos los encontraremos dentro de nada, no os preocupéis. Con un tremendo ataque y una dureza increíble. Si te consideras un verdadero cazador, atrévete a salir a por él. Claro que entre comillas, aún no se me contrató. No puedo ver lo que llevas en directo. Ah, no. Pues yo no lo estoy cronometrando. Igual en el OBS. Pues sí, 18 minutos y medio. Bueno, aquí pone, oh, guardar. Amigo, te presento a mi amigo emulador. Puedo guardar donde quiera. Comprar cañón sólido. Nos va a hacer mucha falta más adelante. Esto, cargar la escopeta al máximo. De hecho, yo incluso diría incrementar el cargador. Bueno, un poco una visita por los menús. Armas, nuevas armas. Puntos de extinción son los puntos que conseguimos al matar dinosaurios. Vida, bueno, en fin, no hace falta decir mucho más. Un antihemorrágico, botiquín pequeño, botiquín mediano, botiquín grande y un resucitador. Si nos matan, lo usamos y revivimos. Cargador, bueno, cargar la munición de tu arma o cartucho, ampliarla. Utensilios, más adelante los conseguiremos. Como un potenciador para el arma secundaria. Bueno, nos he enseñado un poco. El menú. Bueno, armas principales, armas secundarias. Te viene equipar o revisar. Dispara con amplitud a corta distancia. Una pequeña descripción. Ataque, velocidad y alcance. Cuchillo grande, útil a corta distancia. Destroza la madre. Estos son los objetos importantes, como llaves y tal, archivo como lo que hemos conseguido del Velociraptor y lo que es el mapa. ¿Podrías poner un bot para que la gente ponga time y le salga el tiempo? Sí, bueno, es la primera vez que hago un directo en Twitch. Así de más de 2 minutos me refiero. Bueno, aquí está un resucitador. El segundo archivo... Creo recordar... Es que eran 11 o 13 archivos. No me acuerdo. El segundo archivo lo conseguía por... ¿Eh? ¡Hostia! Mikael, me has despistado. Bueno, eso es lo que pasa si te coge un Velociraptor. Reiniciemos la zona. ¡Qué lista eres! ¿Os suena ese diálogo? ¡Oh! Te la comiste por el lateral. Como bien dice el archivo, creo que hay que dejar de moverse. Ahí dentro no hay nada, bueno, un botiquín, pero... Como para el caso... ¡Zorra! Pero si es una escopeta, no puede disparar tan lejos. ¿Que no? Madre mía, ya te digo yo a ti que sí. No es necesario usar un botiquín mediano para recuperarse esa herida. Pero es para coger el que estaba ahí. ¡Ay, hijo de puta! Ya no me llevo el bono por no daños. Bueno. Os digo que he perdido muchísima práctica. Yo antes prácticamente me podía hacer un... Hostia, mira, cuando pone eso es que estoy en hemorragia. ¿Qué hago? Cojo y uso el hemostático. Y he dejado ahí un poquito de sangre. Tengo la red. Pero si eres hombre, ¿estás definiendo mi género? Madre mía, qué machista. Jaja, memes.
cómo se la ha comido. ¡Joder! No le he oído llegar. Estoy súper oxidado en este juego. Ya os digo yo que podía ser bien. De pequeño, o sea, con 10 putos años podía hacerme combos de 26 hasta de 30 sin que me tocasen, tío. O sea, exterminar a todos los velociraptores de una zona sin que me tocasen. Bueno, velociraptores y otros dinosaurios, que a ver. Combo de 11, bueno. Madre mía, ¿ya estáis con los memes? Maravilloso Twitch. ¡Pipo! Madre mía, Pipo. Pipo, Pipo. Mira, ahí está Pipo. El Pipo de este juego. Madre mía, te vas a enfrentar ya al T-Rex. Jaja, Marx. Back for more. You one-eyed menace. You one-eyed menace. Hola, amigo. ¿Qué os apostáis a que lo derroto sin darle un tiro? Hola. Ahí me hubiese cogido, pero bueno. Es Dino Crisis, PlayStation 1. La magia de PlayStation 1. Hola, bonito. Hola, bebé. El superconcepto de hoy es no perseguir a un militar rubio, ¿vale? Mira. El directo no lo voy a dejar en media hora, Silver. Ya lo siento. Lo dejaré... Bueno, ya veré lo que hago. Yo creo que voy a hacer un escenario por directo. Más o menos. Vale. Archivo de dinosaurio. El T-Rex. Segundo era el tiranosaurio Rex. Significado: lagarto tirano rey. Longitud 14,5 metros. Altura 4,8 metros. Como bien dice su nombre, son los carnívoros más grandes del mundo cretácico. Tienen instinto de cazador y siempre están buscando presas para mantener su gigantesco cuerpo. Lo verdaderamente letal del T-Rex es que es implacable. Cuando pones los ojos en su presa... Bueno, en este caso, el ojo. La persigue hasta el final sin descanso. Puto tuerto. Un soldado relató una vez que vio a un T-Rex nadar en el agua para atrapar a su presa. Su salvajismo es digno de mención tras hacer que su víctima parezca un juguete. La rematan de un solo bocado mortal. Notas de combate. No tenemos informes de que se haya podido matar a un solo T-Rex. Porque nada, y lleva suficientes bazocas. No por otra cosa. Los soldados que lo han intentado han muerto en el intento. Hay muy pocos datos de combate. Lo más fácil es concluir que el T-Rex no tiene puntos débiles conocidos. A ver, David, el indio... Indio vaquero de antes, indio vaquero y mapache, o sea, mapache no, apache, es todo. Le ha pegado un bazocazo en todo el puto ojo, ¿sabes? O sea, no sé. Se rumorea que una persona consiguió escapar de la persecución de uno de ellos. No era una soldado, sino que pertenecía al personal de inteligencia. Se supone que era una mujer atractiva, de unos 20 años de edad. Esta información debe tratarse en clave de humor, en vez de rumor. Eso es referencia a Dino Crisis 1. Esa mujer es reina. Y no solo ella escapó. Escapó Rick, escapó Gale y escapó el Dr. Kirk. El de la tercera energía que habéis visto en el... opening, entre comillas. Bueno, cuando suena esta musiquita es que estamos en un lugar seguro. Le han arrancado la carne desde el estómago hasta la pierna. Parece que han pasado unos cuantos años desde su muerte. Del doctor, pliega temporal. De nuevo ha llegado el momento. 14 de junio. Es el día en que se produjo el accidente de la tercera energía. La tercera energía es la energía esa que nos ha enviado a esta época. Y todos fuimos enviados a esta época.
Es la décima vez que esto pasa y siempre me embarga la misma desesperación. Las medicinas del laboratorio se agotaron el primer año. Desde entonces hemos estado recolectando plantas salvajes que no conocemos en un intento de crear medicamentos. Aún así las hemos usado para curar las heridas de los soldados, cuando todo lo que podíamos hacer era esperar a ser rescatados. ¿Por qué no han venido a rescatarnos? He estado pensando en ello durante los 10 años pasados y he llegado a una conclusión. El pliegue temporal se debe a la sobremultiplicación de la tercera energía. Cosas científicas. Sin embargo, nuestro nivel tecnológico actual no es lo suficientemente avanzado como para recuperarnos del accidente. Ni siquiera sería bastante con más años de investigación. Un error de 10 o 20 años es insignificante comparado con un resbalón de 65 millones de años. Pero ese error, esa pequeña diferencia, lo podría suponer todo para nosotros. Nunca debimos poner las manos en un juguete tan peligroso. Con respecto a lo que he dicho antes de que lo dejaré, haré un directo por cada escenario, no os preocupéis, queda poco. Mira, un muerto. Probablemente le atacaron mientras dormía, no hay señales de resistencia. A ver, ya verás tú que, cómo te vas a resistir a esos bicharracos. Vale, todavía no podemos comprar el cañón sólido. Recargamos la escopeta. Si lo hacemos bien, podemos conseguir suficientes puntos para conseguir el cañón sólido, que es un arma... ¡Joder, tío! Joder, puta, mal parido, culiao. Los ultraraptors. Es que no me dio. Madre mía, el auto apuntado. Pero no me da. Hasta que no me den los puntos, está vivo. A ver, Dylan, hijo de mi vida, te he dicho que apuntes. ¿Qué pasa? ¿Vas a cumplir eso de que los rubios son tontos? Toma, mira cómo te cortó la yugular, hijo puta. No, mira, sin daños. Para que te salga lo de sin daños, tienes que haber derrotado un mínimo de 5 dinosaurios. Si son de los velociraptors, obviamente. Si son de otros, pues... ¿A dónde ibas, Makelele? De estos no escapo. Sin daño. Vale, mira. Voy a conseguir puntos de todas formas y de momento no me hace falta. El cañón sólido. Es un arma muy guapa que me gustaría tener ya, pero... Sí, el T-Rex todavía andaba pululando por ahí. Por si os lo preguntáis. Vale, entramos aquí, cogemos el archivo. Objetos del almacén. Todo el material y los instrumentos serán trasladados al laboratorio mañana. A partir del mes siguiente se realizará un amplio experimento relacionado con los portales del tiempo. No hay ordenadores suficientes para almacenar todos los datos, así que necesitamos todos los que podamos reunir. El proyecto de reanimación del portal temporal ha dado en algo. Esperamos que este experimento tome un rumbo efectivo hacia adelante. Den hoy todas las llaves del laboratorio al teniente Wolf, del equipo de transporte. Perdón. Las tarjetas llaves se guardan en una caja en la pared de esta sala. Unas 250 personas... Joder, han sido trasladadas a la zona residencial de Edward City durante el mes pasado. Ahora depende de nosotros reanimar el portal temporal. Uy, me he equivocado de botón. Llave. ¿Veis el color, no? Rojo. Mañana, espero, descubriréis a qué se debe ese color. Bueno, os lo podéis asegurar. O sea, lo podéis suponer ahora.
Bueno, míralo por este lado, Dylan o Dylan. No te pueden atacar. Somebody answer. Ya está, el primer escenario ya está completado, ¿eh? No, David. Regina. No os preocupéis. Over. This is Regina. Over. Regina, I'm trapped. I'm at the military facility. I need your help. Over. Did you swing your precious machete around? Well, I guess I can help you out. Over. Vaya, veo que dominas la ironía. Good. Okay. I'll put a key in front of the door as a mark. Don't let me down. Over and out. Y ahora controlamos a Regina. Los escenarios es uno Dylan, otro Regina. Uno Dylan, otro Regina. Creo que eran tres Dylan, dos Reginas. Creo. O no, 5 Dylan, 4 Regina, creo. Rescatar a Dylan del interior del edificio militar. Nos dice el mapa. Yo me sé el camino de memoria. Bueno, chicos, lo vamos a dejar por aquí. Los directos de Twitch los resubiré a YouTube. Así que... al menos los que sean parte de una serie. Los que son... no sé, gameplay sin más tampoco... o sí, no lo sé, ya veré lo que hago. Por si acaso vosotros pasaos por Twitch. En la descripción del vídeo, esto es para los que lo veáis en YouTube, en la descripción del vídeo os dejaré el link de mi canal de Twitch. Y bueno, nada, lo vamos a dejar por aquí. Vamos a ver. Buenas noches, Mario. Cuando el T-Rex te atraviesa el culo, literal. Objeción, el espino es más grande y más fuerte que un rex, o eso creo yo. El espinosaurio, de hecho, se alimentaba de peces. Se ha descubierto que se alimentaba de peces, lo mismo que se ha descubierto que el velociraptor no son los que habéis visto en las películas de Jurassic Park o en los juegos de Dino Crisis, sino que realmente tenía alas y plumas con las que planear. Se han hecho unos cuantos avances en cuanto a dinosaurios. Aunque sí que me extraña es no haber visto ningún apatosaurio, Diplodocus, Argentinosaurus, o sea, los cuellilargos de toda la vida en los Dino Crisis, pero bueno, es que tampoco formarían ninguna amenaza, realmente sería más bien como que están así de fondo, porque realmente eran dinosaurios pacíficos, o sea, eran herbívoros y tal, se supone de lo que se ha descubierto. Es que a mí de pequeño me encantaba dinosaurios, sobre todo por la película de dinosaurio, las de Jurassic Park y los juegos de Dino Crisis, me encantaban los dinosaurios. Ahora también, pero no sé, estoy muy, muy en off en cuanto a las investigaciones que han añadido nuevos resultados sobre dinosaurios y demás. Pero bueno, como mañana me levantaré pronto, probablemente hagamos un directo largo de Dino Crisis 2. O hoy, depende de... bueno, el día 8, el día 9. 9 de enero haré probablemente un directo. Otro directo de Dino Crisis 2. Porque el miércoles tengo un examen, pero realmente no hay que estudiar nada para ese examen, no sé. Me miraré un poco los apuntes por si acaso, pero el profesor dijo, no estudiéis para este examen. Pues vale. Pero bueno, en fin, lo vamos a dejar por aquí. Este directo, primer directo de Twitch, la verdad es que... aparte de Bronto o Dilofo, porque Cuellilargo ahí va a Dios. Joder, está el Brontosaurio, el Argentinosaurio, Dilofosaurio. No, Dilofosaurio era otro. Creo recordar. Dilophosaurus. Lo voy a buscar por si acaso. El Dilophosaurus era el dinosaurio que se le abría como unos pliegues en el cuello de Jurassic Park, estoy diciendo. Y te escupía veneno. Que por cierto, nos vamos a encontrar un dinosaurio que va a escupir veneno en este juego. Os lo voy avisando ya. Has conseguido 4 logros. Hostia puta. Y bueno, nada. Directo de... sí, justo 37 minutos. Lo vamos a dejar por aquí. Y otra vez lo vuelvo a decir. Y nada, subiré...
este vídeo a YouTube. Así que nada, espero que os haya gustado. Muchas gracias por todo y hasta otras. Sed felices.